Su riqueza colonial la hace única. Formó parte del Marquesado de Selva Nevada, título concedido por el rey Carlos III. El castillo de un joyero inglés asentado en San Lucas el Grande será el atractivo turístico que promoverá a Puebla a nivel internacional por la Secretaría de Turismo a nivel federal. Va a ser un tipo de reconocimiento de los atractivos turísticos tanto del estado de Puebla como a nivel nacional para atraer el turismo internacional, ¿no? Para demostrar que México es un lugar seguro, ¿no? Actualmente, la exhacienda de Chautla es visitada principalmente por coreanos y japoneses que radican en México y aprovechan el fin de semana para pescar. También por alemanes que trabajan en la planta armadora de Volkswagen, sin olvidar el turismo local. Claro, ¿qué es lo que más le gusta? Es lo bonito. La naturaleza. La naturaleza, sus construcciones antiguas, el castillo. La riqueza natural e historia que guarda esta ex hacienda data del año de 1878 y le ha permitido ser el escenario perfecto de películas y telenovelas. Como Dulce Desafío, El Maleficio. Ha habido también, bueno, han hecho grabaciones y escenas de Cuidado con el Ángel. Vaya, han hecho varias y bastantes novelas, han hecho películas, han hecho videos, hicieron un video de Capes de la Sierra. La afluencia de visitantes semanalmente rebasa los 1,200 que gozan de diferentes atractivos, como dos lagos, espacio de gocha, zona de campamento y dos cabañas ecoturísticas. Los servicios con los que cuenta es con una cocineta, tiene dos recámaras, una recámara tiene dos camas individuales con todos los servicios, la otra tiene una cama matrimonial, cuentan con un colchón inflable, es para 6 personas, en la parte externa tienen su asador y su zona de fogata y tienen el servicio de baño con luz y agua caliente. La que fuera casa de Tomás y su hijo Eulogio Guillou también cuenta con un museo en el que se exhibe su comedor, sala, un piano de cola ancha y cocina. La ex hacienda se ubica en el kilómetro 4.5 de la carretera federal San Martín Texmelucan. Puede reservar al 01248-48-1052 o visite la página www.exhaciendachautla.gob.mx. El acceso general es de 40 pesos y 800 pesos la renta de cabañas para 8 personas. Con imágenes de Vicente Velázquez para SICOM Noticias, Fernando Mendoza.